Era uma vez, muito, muito tempo atrás, em um reino mágico, muito distante, conhecido como Terra dos Contos de Fadas. Lá vivia uma princesa e um príncipe. Príncipe Fons Ferreira, das Ilhas do Sul. Princesa Anaí de Arendelle. ¿Qué opinas de las traumadas? Las adoro. Amo a todas las traumadas, las amo con toda mi alma y los traumados, ojalá que haya también traumados. Bueno. Hola. ¿Quién habla? Adivina. Ana Jaya. ¿Cómo estás tú? ¿Sí? Bien, bien, me estoy despertando. Dime algo que nadie pueda saber. Oiga, los extraño mucho. Ay, nosotros también los extrañamos. ¿Cómo estás, Ardilla Bicolor? ¿Quién, Ardilla, papá? Vi unos videos en internet de las traumadas. ¿Ah, sí? Y que te quieren tanto. Ay, diles que les mando un beso. Ardilla Bicolor. Ay, con Ponchito siempre voy a querer trabajar porque es un rey, es un amor de niño, yo lo quiero muchísimo, hicimos una gran amistad, de verdad que... Ponchito de bebé, te quiero, te extraño mucho. Cuando vaya a México voy a ir a tu obra a verte ya, ¿eh? Órale, prometido, tú me avisas cuando vas y yo ahí te invito. Bueno, te quelle. Te mando besos, mamá, a Guillermo y si eres a Cristian, mándalos a tu vez. Sí, beso, te queremos, bye. Ponchito, mi amor, era a que le hablamos. También con Anaí, ahí nos mandamos mensajillos en WhatsApp. Y me dice que están muy chistosos sus tweets, porque son increíbles. Saben que se le quiere mucho a las traumadas y a todos los que están por allá. Y agradecemos mucho el apoyo que nos dan y realmente queremos mucho y apreciamos mucho todo lo que hacen por nosotros. Llámele a Poncho. Ay, órale, hay que hablarle a Ponchito. ¿Quién es? No, pero... O sea... Uy, me están viendo, no puedo. Saludos a Brasil, saludos a las traumadas, que donde quiero que voy, donde quiera que voy, ahí andan. Muchísimas gracias por todo. Son un poco intensas, pero ya las conozco. Y eso se los agradezco muchísimo, se los agradezco. Saluda a las traumadas, sí. Saluda a las traumadas. Las quiero mucho, están locas todas. Pero las quiero mucho. ¿Qué les digo? ¡Ah, oigan! Ya vieron que Ponchito está en Brasil. Eso está buenazo, que le está yendo súper bien, ya me enteré. Y que está contando ahí unas cosas ahí medio privadas. No, no es cierto, ya me enteré, pero no me lleva. Ya le dije que me lleve para que contemos las cosas los dos. ¿Les gustaría que fuéramos? Podría estar padre, ¿no? Morimos por verte con Poncho, cantando, actuando, besándose, peleándose, lo que sea, pero juntos. ¡Ah!